Unos dicen que fue en Argamasilla de Alba y otros que en el Toboso. Y últimamente son muchos los que afirman que fue en Villanueva de los Infantes, donde Cervantes, que no quería acordarse de dónde, hizo nacer al más famoso de todos los manchegos. Más famoso que Iniesta. Más que Almodóvar. Más que Sabina Montiel. Famoso entre los famosos de la Mancha, Alonso Quijano. El ingenioso hidalgo. Don Quijote solo decía, y mi profesora de andante caballería, son mis leyes deshacer en tuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. Es eso de tonto y mentecato.